Bueno, mi gente, en este momento nos encontramos en San Juan, donde una familia completa tiene una deformidad en el rostro y en su cuerpo. Coño, que por las creencias que tienen aquí, ellos han sufrido mucho bullying, porque entienden que ellos o están endemoniados, son otro ser, o cuando alguna de esas personas andan de noche aquí en la comunidad, coño, tienden a enlazar eso con temas de brujería y religioso. El día de hoy vamos a conocer la historia de personas que la tildan como que son otra especie y que no son seres humanos comunes. Pero eso tiene que tener una respuesta científica, una respuesta médica. Vamos a ver cuál es la condición que ellos tienen y ustedes también nos van a ayudar a solucionar ese problema que por mucho tiempo le ha causado mucha tristeza a ellos. Saludos. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Usted es la madre, ¿no? Sí, yo soy la madre de ellos. Ok, usted sí conoce la verdadera historia de todo lo que pasó. Hay mucha gente que comentan a veces cosas que no son y dice que se trata de brujería, que se trata de hechicería, que se trata de que ellos son seres humanos diferentes a los demás, y yo entiendo que eso no es así, pero usted nos va a contar la realidad. ¿Cuál es su nombre? Ana Mercedes Bautista. ¿Qué edad usted tiene? 65 años. Está durita para esa edad, ¿no? Claro. ¿Cómo uno mantiene esa figura? Bueno, así, estamos bien ahí, cocinando a las 3 de la tarde para uno aguantarse cuando llegue la comida. Ok, espérese. ¿Usted cocina a las 3 de la tarde? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué tan tarde? Poca cosa, que no se haya la merienda. ¿Usted no desayuna tampoco? Oh, se hierve un café con pan ahí y uno se desayuna. Pero hay veces que esa hambre está ahí. Sí, pero hay que aguantar. Sí. Hay que aguantar, pero entiendo que también hay mucha gente que pueden ayudar, porque personas como usted que han dedicado su vida completa a criar sus hijos y todo eso, coño, tengan una vida buena y saludable. Pero no hay esa persona que no ayude ahora mismo. Quizá aparece ahora. ¿En esta zona ha venido ayuda del gobierno y eso o no? No, señor. Ninguna ayuda. Para que la gente entienda, yo estoy haciendo un documental que se llama Los Olvidados, que se trata de personas ya envejecientes que viven en los campos, en zonas de difícil acceso, y no hay algún organismo del Estado que se encargue de llevar ayuda a esas personas. Porque no te digo una persona que está en la capital, que aquí en República Dominicana, cuando en un barrio o lo que sea, cualquiera le puede pasar un plato de comida a otro, pero en estos lugares así donde hay precariedad, un vecino no le va a pasar un plato de comida donde tiene que comérsela a él, porque también tiene problemas económicos. Claro que sí, sí, es así. Ok, pero lo principal en este caso es la situación de sus hijos, que tienen una evidente deformidad, varios de ellos. Cuénteme sobre eso, ¿qué es lo que usted entiende que ellos tienen? ¿Qué le pasa? Bueno, para mí fue un resfriado que lo cogieron, porque ellos desde chiquito, como a los 4 días de nacido, cogían esas tupiciones. Lo llevaba al médico y le mandaban a echar agüita de sal, un ternito de agua de sal con dulce. Y yo hallo que eso más le cerró los conductos de la nariz, porque la sal, hágase una cortada y haga un agua de dulce con sal, y una vez cierra la cortada. ¿Entiende que eso le cerró la nariz ahí? Ajá, sí. Eso fue. ¿Y eso hizo que se le expanda la cara? Claro, sí, se le creció. Ok, ¿qué usted entiende que le provocó esa tupición? Sería el resfriado que cogieron, porque yo vivía adentro y campaba afuera. Cuéntame eso, ¿cómo así? Que usted vivía adentro y campaba afuera, ¿cómo así? O que era una casita de tejemaní, con mierda de vaca y tierra, que se le pegaba un trecho. Y cuando llovía, salía ese vapor y se bajó, ¿entendió? Solo que el prove tiene que comer de todo. Ok, entiendo. Entonces, la situación en la que usted vivía en ese momento no era en casa de blog. No. El empañete que usted le ponía a la casa en ese momento era mierda de vaca. Con tierra, claro que sí. ¿Y no había un bajo
muy tremendo en esa casa. Claro, sí. Desde que llovía, se mojaba los trechos y de una vez subiese bajo. Oye, ¿usted entiende que esa contaminación y todo eso le puede provocar eso? Sí, fue de ahí. Sí. ¿Cogían alguna bacteria o lo que sea? Esos muchachos nacieron perfectos de una vez, perfectos. Nacieron bien. Vi que vino otro hijo de usted ahí. Esa muchacha que está ahí, todas esas muchachas que están ahí, son hijas mías. Ok, vamos a grabar para que ellos vean cuáles son los hijos de ellos. Mire, ese es profesional, ¿no? Sí. Profesional, míralo aquí. ¿De qué se graduó ella? Maestra. Es maestra, ok. Se quemó ahora. Docente, dígame. Se quemó. No la pasaron porque se quemó. ¿Cómo así que se quemó? El concurso. El concurso. ¿Había un concurso y la quemaron? Sí. ¿El gobierno era ese concurso? Sí, porque siempre cuando van a, hacen concurso, cuando van de maestro, y ella lo quemó. Ok, entiendo. Aquí yo la veo, ¿quién es, ¿quiénes son esas? La mamá mía y una sobrina mía. Ok, la mamá suya y una sobrina suya. Usted tiene una familia bien grande, ¿no? ¿Esa hija suya también? Esa hija mía, la más vieja. ¿Esa no tiene el problema? No. Doña, yo veo que como que hay una gallina por aquí adentro, ¿no? Que se metió para allá. Para afuera. Esta es la condición en la que usted vive aquí. Esta es la condición, ahí es que duermen los muchachos. La condición. ¿Ahí es que duerme cuál muchacho? El muchacho que está por allá atrás. Tienen que dormir con su mosquitero para los mosquitos. Sí. Se duerme con mosquitero. Malo, pero se duermen con ellos. También veo que por aquí hay mosquitos y el dengue está acabando, ¿no? Acabando usted. Ay, sí. ¿Ha muerto gente ya por aquí de dengue? No, aquí mismo no. Le voy a enseñar otros fotos que tengo por acá. Ok, ven, vamos a ver. La doña nos va a enseñar más fotografías que tiene por aquí. Mire, señor, también. ¿Cuántos hijos usted tiene por todo, doña? Todos esos son hijos míos. ¿Todos esos son hijos suyos? No, más un solo que no es hijo mío. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es? Ese. Ok. Pero usted tiene hijos estudiados también y profesionales y todo eso. No han llegado a nada todavía. Lo han intentado. Ajá. ¿Y dónde viven ellos? Yo aquí mismo en el campo, en Gino Abajo, por ahí. Ok. Aquí yo veo también el muchacho que tiene la deformidad, mírenlo aquí, donde él está aquí con sus otros hermanos. Ok. En el caso suyo, maestro, que ya usted ahora me va a contar un poquito más detallado cómo usted se ha sentido, pero en el caso suyo, ¿ha tenido dificultad dentro de sus mismos hermanos que son normales? O sea, discusiones y cosas por su condición. Sí. A lo primero sí, pero después no. ¿Qué te decían a lo primero? No, uno de ellos fue que me saltó un día mentándome eso. ¿Como relajando? Exacto. Ok. Doña, me llamó mucho la atención el tema de que usted dijo que ustedes no comen a tiempo. Dale para acá. ¿A usted le pasa lo mismo también? Que hay veces que la comida se pone un poquito difícil. Claro, y más ahora que mi esposo murió, yo no puedo trabajar porque yo misma estoy sufriendo de, ¿cómo le digo? De unos mareos y no encuentran la solución porque me vienen esos mareos. Entonces, yo soy hombre y mujer ahora mismo en mi casa y criando ese muchacho sola ahí. ¿Hace qué tiempo su esposo murió? 6 meses. ¿De qué murió? Del hígado. Wow, muy reciente la pérdida de su esposo. Me imagino que sufrió mucho. Claro que sí. ¿Él era el sustento de la casa? ¿Qué él trabajaba? Él trabajaba una cerca que tenía ahí arriba. Y a veces donde se hallaba echado una mañana, le echaba. A veces tocaba una fiesta también. Así. Ok. En el caso suyo, ¿usted tiene su esposo, usted? Sí. ¿Qué tiempo tiene con su esposo? 7 años. Doña, ¿por qué ¿por qué usted tuvo tanto hijo? Ahora, en la actualidad, la gente dice, no, que eso es un compromiso a los muchachos. Pero yo veo que usted, en esa precariedad, con una casita empañetada de vaca, usted tuvo 11 hijos. 12 hijos. ¿Por qué tantos? Bueno, usted, porque de antes eran los brutos. No se operaban las mujeres y vaina. Había que buscar dinero para preparar una mujer. Y no se hallaba. Y que antes no había también entretenimiento. Sí. Usted se entretenía con su pareja ahí, no sé. Sí, claro. ¿Falleció su pareja? No, está ahí, está allá. Ah, ok, está aquí el don. Vamos a poner el don de un pronto, ven. Venga, lléveme, ponde el don. ¿Cómo se lleva con el don? Se lleva muy bien. Ahí entre don, usted. ¿Discuten a veces? Hasta en la barriga de la madre discute la gente. ¿Cómo se siente, don?
me siento bien. Me dice la doña que discute a veces con usted. Bueno, nosotros no es que discutimos muy mucho, pero usted sabe que siempre el hombre y la mujer en la casa, luego, no diario, pero a veces medio discuten, ni que no sea todos los días. Ok, ¿usted es el padre de todos los niños? Sí, yo soy el papá de todos. Ok, cuando usted vio que ellos tenían esa condición, ¿qué le pasó por su mente? Bueno, usted, esos niños, cuando llovía mucho, vivíamos en casita de yagua. ¿Y estaba empañetada por ese fecal? Empañetada, sí, señor. Y las aguas, desde que caían, no caían a todo arriba y a los niños. Entonces eso le fue como, como que le hizo mucho daño. Y se le, entonces le cayó como una tupición de ese problema, del agua cuando caía. Adentro de la casa uno está acotado, usted ve. Ok. Me dicen que hay uno de sus hijos que es medio bronco, que ese estaba aquí ahora mismo y se fue huyendo por ahí. Nosotros queremos buscarlo para hablar con él. A ver. Yo fui a buscarlo y me cansé que viniera. Digo, ven que esta gente andan por aquí y quieren conversar contigo. Vamos para allá. Dice, no, yo voy para el río, yo voy a bañarme que tengo mucho calor. Él ahora mismo viene hacia así, llega aquí a la casa y desde que llega a la casa se va de una vez. Por ahí, para abajo de una matemango, allá tiene la mujer, la mamá que llevarle todo, la comida, usted ve. ¿Él se queda el día entero abajo de una matemango ahí? Sube y baja. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y con qué él se entretiene ahí abajo de esa matemango? ¿Con qué? Se embulla ahí solo ahí. ¿Podemos ir al lugar, abuelo? Bueno, cogió para arriba, no, pero si ellos tienen interés de verlo, él se para ahí con ellos que no es muy lejos y ellos dicen que si no es muy lejos ellos llegan conmigo. Ok, pues vamos a llegar allá de un pronto a ver dónde se encuentra, a ver si lo encontramos. No, está bien. Vamos a llegar de un pronto allá para ver qué hablamos con él, porque si él debajo de una matemango sale temprano para allá y se queda ahí, vamos a ver cómo él vive esa vida así. Ok, en este momento vamos en busca del otro muchacho. Don, usted me dice que él sale a las 7 de la mañana de aquí, ¿y para dónde coge? Coge para esta caoba. ¿Y se queda ahí sentado todo el tiempo? No, después que dura un rato ahí, entonces sigue más para allá, para donde hay otro mate mango por allí. ¿A comer mango y cosas? Sí, cuando hay mango, porque ahora no son... Okay, vamos a ir caminando. Entonces, ¿él hace eso, solo anda y todo eso? Sí, solo. Ay, sí, ¿No ha pensado usted que él tiene problemas de mentales o algo? No, nada de eso. Porque él es solitario hoy. Sí, mire, esa cerquita de él. Lo dividió él mismo. Ay, cargando palo al hombro, palo. Usted primero le puso un penquerío, mire, ese penquerío se lo quitó. Y mire a dónde le puso todo eso palo, mire. Todo eso palo. Dice, usted ve, ahora estoy yo contento, me dice esta mañana. Porque yo tengo mucha ullama, estas ullamas me van pariendo bien, tengo víveres sembrados y me bajo con un pico, mire, hasta con un pico y una asada. Vamos a ir caminando, está bien. Bueno, hay uno de los hermanos que tiene la misma condición, pero él es un poquito solitario. Me dicen que sale a las 7 de la mañana de la casa de su madre, de ahí de la familia. Viene para acá, primero va a una mate mango, luego de ahí se va a otra mata, luego se va al río y viene bien de noche él, viene él. Tarde. A las 6 de la tarde viene y todos los días hace lo mismo. Hace lo mismo. Y de las 5 para adelante no come nada. La mamá vive un poco media tareada y mortificada. Y yo también, porque yo soy el papá de él y ella la mamá. Y vive demasiado mortificada con él. Que tiene una hormiga y le va a picar. Sí. Vamos, dale, papá, vamos a ir caminando para buscarlo a él. Vive demasiado. ¿Qué es lo que es esto que está sembrado aquí, maestro? Esto es maíz. ¿Esto es suyo todo mío, esto? Sí. El terreno aquí no es de ahí para allá, pero vino hermano mío que vive ahí. ¿Y usted vive de todo eso maíz también ahí? Sí, cuando está, pero usted,
Ya lo había sembrado en abril y mayo y no hubiera dado nada, nada hubiera dado por la sequía. Pero ahora usted, había lluvia, dice, lluvia de agosto para acá. Había mucha lluvia. Ay, usted, yo me fajo. Ay, para criar esos muchachos con ese problema, usted. Demasiado, mire. Este es la mate mango aquí. Este es la mate mango, usted ve. Pero él iba a bañarse por aquí, usted ve. Digo, ven, camina, que te están esperando. Una gente que vinieron a verte, dice, no, yo voy a bañarme. Déjeme tranquilo, usted ve. Y de aquí, debería aquí, coge por aquí. ¿Cogió para allá él? Sí, pero a donde yo, cuando yo lo estaba conversando con él, iba para arriba a bañarse, pero el río no está lejos. Pero yo no sé si ya cruzó, porque a veces no dura mucho allá en el río. ¿Usted sabe dónde él se baña, en el río? Sí, no, y no está lejos de aquí. Vamos ahí de un pronto, ven, a ver. Porque me genera cierta curiosidad el tema de que ese muchacho sale de su casa a las 7 de la mañana. Sí, porque yo lo encontré ahí que iba, pero me cansé que viniera. ¿Usted vive por aquí también, usted? Ah, yo pasé por su casa, ya ven. Ahora mismo vamos a buscar al hermano suyo que se pierde. ¿Qué usted entiende? ¿Por qué le es así? Él se desaparece. Bueno, él desde que se levanta, coge por ahí, llega y toma agua y vuelve y se va y llega a la dormida nada más. ¿Él tiene buena comunicación con ustedes? ¿Se lleva bien o no? Déjame sincera. Él casi no habla con uno. Y uno todavía le busca y habla con él y él no, como que se siente cosa de hablar con uno. ¿Él no habla con usted tampoco, maestro? No, con el que más liga es con la mamá mía. Pero después no habla con más nadie. No, él casi no habla con nosotros. Él fue el único que salió así de ustedes, que salió como solitario. Sí, exacto. A lo primero él no era así, después del tiempo. Se enfermaba mucho, sí, a lo primero, pero después dejó de enfermarse poco a poco y después comenzó a andar por aquí. Ok, vamos a seguir con el don, a ver si el don, para que el don nos lleve, a ver si podemos, si él nos puede dar algunas declaraciones. Don, usted me dijo que era allí, pero llevamos una hora caminando ya. Estos allí son jodones. Nosotros no paramos ahí, usted ve. Si no, ya hubiéramos llegado. Don, nosotros somos de la capital. Somos de la capital. Los allí de nosotros son a un minuto. Los allí de usted, don, son en la loma. Pero estamos con Dios y eso es lo importante, olvídese. Ustedes que saben, ahí usted ve. No, dele para allá, llévenos por donde usted quiera. Bueno, el don nos está llevando muy lejos ya. No, vamos a buscarlo, don. Ya tenemos la mitad del camino echado. Sería más importante todavía porque él tiene más problemitas que todos los otros. Sí, tiene más problemitas que todos los otros. Una pregunta, no hay ninguno de ustedes que ande con vainas rojas, esos lentes que tú tienes rojos. Mira el jodido toro donde está ahí mirando para acá, ¿viste? Pero está, ¿por qué ese toro está quillado, maestro? Lo veo como raro a él. ¿Es bravo él? ¿Eh? Oye, pero parece un perro pitbull. Y a poquito rato dice... Ay, ay, ya yo. ¿Por qué va tan rápido? Ay, cuidado, que tira una patada. Ay, no. Ay, ese chiquito así tira su patadita ya. Algunos la tiran. ¿Y dan duro? Sí, sí, dan duro usted. ¿A usted le han dado durísimo con esa vaina? Sí, cuando la tiran, sí. Ay. ¿Le han pegado a usted caballo, patá? Sí, sí. Ah, pero se le puede romper un hueso y todo. Yo tengo uno, usted, que no me. Ese no me tira la pata, no. Ese nomás. Está ahí cerca de mí, pero no me la tira. Sí. Entonces el hijo suyo, por el que vamos ahora, él se pone mucho a discutir todo eso. Ay, usted, ay, trabaja, mire. Aquí, en estos terrenos le dan, cuando después que cosechan la cosecha, vienen y le dicen, ven, recoge estos guandules que lo vamos a mochar. Y usted sabe lo que hacer.
que sabe que viene. Ahí viene. ¿Sabe qué hace? Y una vez que dice, está bien, ahí se lo lleva ya la mamá. Vete adelante para que lo grabe por si se embala. Vete adelante para que lo grabe bien si se embala. ¿Cómo tú estás, papá? Ven acá. Loco, yo vine de la capital a conocerte. ¿Cómo tú te sientes? Aguantadito. ¿Aguantadito ahí, tranquilo? Sí. ¿Y dónde estaba? En el río. Estaba en el río. Mira, y a mí me dicen que tú te vas temprano de tu casa. ¿Por dónde tú coges cuando te vas temprano de tu casa? Para ahí abajo, en Bullame. ¿En Bullate? Ahí tú te sientes bien. ¿Por qué tú te has aislado? ¿Por qué tú te mantienes solo todo el tiempo? Porque me hallo más tranquilo. Ok, hay gente que te relajan también a ti. Claro. Don, yo entiendo, póngase aquí al lado de su padre, venga. Don, yo entiendo que él es así, es porque tal vez hay mucha gente que lo relaja y eso, ¿no? Y a él no le gusta eso. Bueno, él a veces dice que él le gusta estar por ahí porque ahí no se siente bulla, y entonces la bulla ahí lo pone como más maloso. Y entonces por eso él dice que él para más por ahí, por a donde hay poca bulla. Ok. Mírame, ¿cuántos años tú tienes? Yo como 27. ¿Usted ha tenido ya a su novia y su esposa y eso? ¿Ha tenido tu novia tuya? Sí. ¿Y dónde? ¿Qué? Aparte abajo. Ah, bueno, ha tenido su novia también, ¿no? Sí. Tiene como aspiración, parece usted, pero eso sería muy bueno, porque si no tiene aspiración es peor todavía, se siente más incómodo y más mal todavía. Ok. Sí. ¿Cuántos hijos usted quiere tener? Su papá tuvo 12. ¿Cuántos hijos usted quiere tener? Como algunos tres. ¿Como algunos tres solamente? Sí. Mírame, ¿cuál tú entiendes que es el sentido de tu vida? ¿Cuál tú entiendes que es? Ok, está bien. Ok, tú nadas mucho, te gusta nadar mucho y bañarte y cosas. Ah, sí. Ok, ¿y qué tú haces día a día? ¿Cómo tú consigues la comida y eso? ¿Cómo lo haces? El papá echando una mañana, con eso nos mantenemos. Ok, ¿y usted trabaja también, no? No. Ok. ¿Usted es agricultor también? Sí, ajá. ¿Para dónde usted iba con ese cambumbo? ¿Para dónde usted iba? A Bañami, para el río. ¿El río está allí? ¿Está cerca el río? Sí, ajá, está ahí mismo. Vamos a llegar al río, venga, para que usted me enseñe cómo es. Cómodo este río. ¿Eh? Y cómodo este río aquí de uno. Vamos a llegar al río con él a ver cómo él se entretiene. Mi gente, por la condición de él, él mejor ha decidido apartarse de la sociedad y vivir solo en estos campos sin ningún tipo de entretenimiento, solamente de una mata que dé fruto a otra mata que dé fruto, al río y a todo eso. Sé porque tal vez él entiende que él es diferente a las otras personas. Si ese muchacho no fuera por ese problema, usted mire, ese muchacho se va a trabajar. Le digo que ese pedacito que tiene ahí preparado usted, establemente, desde por la mañana a las 5 ya está levantado. Faja usted, lo siembra de yuca, lo siembra de uyama, de víveres, de todo. Dice, no, yo tengo que trabajar porque yo tengo que ayudarlo, porque si yo no lo ayudo, entonces usted solo no puede mantenernos a nosotros como está esto, que la cosa no está muy buena. Este es el rito aquí donde se baña, ¿verdad? ¿Aquí usted pasa la mayoría del tiempo? Sí. ¿Y qué usted hace aquí? Un ejemplo, horas aquí. ¿Qué usted hace en toda esa hora aquí? Me la paso bañando. Bañándose, sentado ahí, eso. Ajá. Bueno. Pues báñese, dele, que nosotros lo queremos ver cómo usted se baña. Ah, ya usted se bañó, ya. Ok. Graben el río donde él se baña y todo eso. Bueno, nos encontramos con otro más de los hermanos que tienen esta condición. ¿Cuál es su nombre? Isaías Bautista. Isaías, yo veo que tú lo tienes un poquito más bajito que tu hermana.
¿Tú siempre te has visto con ese problema de ese tamaño o en algún momento tú te viste normal? No, nunca. O sea, siempre me he visto así, de ese tamaño. O sea, a ti como que no te ha ido creciendo. No, solo cuando uno se da un golpe o vaina así. Ok, a ustedes lo ven que son 5 hermanos y son parecidos por el tema de que le crecen aquí. La nariz se le pone de la misma manera. Hay mucha gente que entiende que ustedes son así y que ustedes nacieron así, que ustedes, si tienen hijos, van a ser así también. Muchos entienden esa parte de que hemos nacido así, muchos no. Y también de que porque tengan un hijo, no tienen esa vaina de salir así. No es obligatorio que salgan así. En el caso tuyo, ¿tú tienes hijos ya? No, todavía. Una pregunta, yo creo que me sea sincero. ¿El tema de tu aspecto te dificulta el tema de tu enamorarte con mujeres y eso? Bueno, le digo la verdad, en momentos sí, en momentos no, pero uno al través del tiempo se va reaccionando y también las mujeres al final del tiempo quieren, no todas son iguales, algunas quieren a uno y algunas no, normalmente. Ok, hay muchas que te han rechazado, que te dicen, no me gusta como tú te ves y eso. Claro que sí, muchas lo han hecho. La gente te pregunta en la calle cuando tú andas, te dice, ¿qué es lo que tú tienes y esto? Algunos sí, algunos no. ¿Cuáles son las cosas más frecuentes que te dicen? Me dice, ¿qué fue que te pasó ahí? ¿Tú naciste así o algo? ¿Tuviste un accidente o algo? Yo, dependiendo cómo me abren, le explico, dependiendo me quedo callado. Ok, si tú ves que es un tema de relajo, te quedas callado. Exactamente, o hasta le respondo. Ah, también, tú has discutido por eso también, que se pone... Varias veces. ¿Has llegado a pelear también por eso? No, en el asunto de pelear no, pero he discutido, sí. Si me hacen caso, llega el momento hasta de pelear. Ok. Tú ibas creciendo, me imagino que fuiste a la escuela y todo eso, ¿no? Sí, yo duré hasta sexto en la escuela. Ok. ¿Te hacían bullying los otros niños? O sea, ¿te relajaban por tu condición? Algunos sí, algunos no, porque en el momento cuando me le quedaba callado, seguían la chelcha. Cuando me le plantaba adelante, entonces bajaban la guardia. Ok, hay un tema, y es el que cuando yo estuve investigando, hay personas que tienen diferentes formas de pensar, pero por lo menos en el lugar en que estamos, hay mucha creencia de temas de brujería, de esos temas un poquito negativos. Y personas del entorno, cuando yo estaba buscando la situación, me comentaron de que eso es esto, que eso es aquello, menciona mucho nombre y temas de brujería. ¿Te han saltado con eso a ti en la calle? Sí, exacto. Muchos lo han dicho, ese tema de que vayan a algún sabio, algo así, que eso pase brujería. Pero en verdad yo no he hecho caso a eso. Sí, eso es un tema médico y ya. Al final la gente va a tener la verdadera respuesta de por qué se entiende que ellos tienen esa condición, porque la madre va a hablar aquí en este documental y va a explicar la situación. ¿Cómo es tu vida actualmente viviendo con esta condición, mi hermano? A veces se hace difícil a uno. Y a veces no. Y en la forma también de la economía de trabajo y vaina así, más arruina la vida de uno en el caso del problema. Ok. Tú dices que hay veces que te tratan al menos por tu condición en los trabajos y no te quieren tener y cosas. Exactamente, sí. ¿Cómo tú consigues el dinero actualmente? No, yo totalmente me quedo aquí en la casa, tranquilo ahí. Ok, no tiene trabajo ahora mismo para conseguir. ¿Cómo comen? ¿Cómo consiguen la comida? El papá mío a veces se va para la loma por ahí, siembra alguna siembra, se le dan, a veces no se le dan. Y también la familia de uno a veces le brindan algo. ¿Has cuestionado en algún momento a Dios por tu condición? ¿Has preguntado por qué a mí? Porque yo me veo diferente a los otros. A través del tiempo, a lo primero sí, pero a través del tiempo uno va reaccionando, va tranquilizando, porque hay muchos que están peores. Cuando uno ve un caso peor que uno, dice, wow, yo estoy mejor para cómo está ese. O sea que hay tiempo que uno reacciona quejándosele a Dios. Hay gente que no puede ni caminar, eso es peor. Exacto. O no pueden ver. Sí, hay gente que está peor de ahí, que no camina, no ven y siguen viviendo y le dan gracias a Dios por todo. Eso es así, eso es bueno que tú tengas ese pensamiento. Coño, es difícil. Ve como por tu aspecto, que me imagino que al final eso que tú tienes no te limita a nada. Tú puedes trabajar bien, caminar bien, manejar un motor, hacer lo que sea. La gente te echa a un lado y no te da trabajo.
tal vez por como tú te ves. Eso es difícil, eso entiendo que con el tiempo tenemos que ir cambiándolo. En el caso tuyo, bueno, en el caso de tu hermana, ella explica de que no se puede ni topar porque se le hincha y cosas. ¿Pasa eso contigo también? Exactamente. En un tiempo atrás tuve un accidente y se me hinchó y duré mucho, mucho tiempo así. ¿Duraste mucho tiempo con eso grande? Sí, porque se van como por tiempo bajando. Mientras los días pasan, va bajándose el hinchazón. Ok, ¿y cómo tú tuviste ese accidente? Cuéntame de ese accidente. No, yo iba a llevar a un hermano mío, y entonces es un motor que cogí emprestado al trabajo, y cuando venía allá para acá se metió uno al frente y adelante, y no pude controlar el acelerador, pues entonces ahí llegó el regulete en el accidente. Ahí te golpeaste la cara bien duro. Sí, duró un tiempo ahí en cama, así, agolpeado. Bueno, nos encontramos con una de las hermanas del grupo de hermanos que tienen esta situación. ¿Cuál es su nombre? Graciosa Bautista. Graciosa Bautista. ¿Qué edad usted tiene? 43. ¿Usted es la que tiene la protuberancia más grande o hay otros hermanos que la tienen más grande? Yo y el otro hermano mío. ¿Son los que lo tienen más grande? Una pregunta, ¿eso va aumentando con el tiempo? Porque veo que los que tienen menos edad lo tienen un poquito más pequeño. Claro, porque están pequeños, pero mientras más uno va creciendo, va creciendo. Ok, ¿a qué edad usted eso le comenzó a salir? ¿A qué edad? Yo no sé, porque uno chiquito uno no sabe. Ah, fue de bien pequeña, ¿verdad? De pequeñito. Después de nacer. Ok, usted va a contar eso ahora. ¿Cómo fue tu crianza, tú viéndote diferente a los otros niños? ¿Eso te afectó realmente? ¿Te relajaban, te burlaban? Claro, muchos se reían, muchos se condolían, pero lo que Dios hace está hecho. ¿Cuáles eran los nombres que te ponían así? ¿Qué te decían? Oh, se miraban uno a los otros, reían y muchos se condolían. Y a Dios se lo dejaban. Ok. ¿A usted siente que todavía le sigue creciendo o usted siente que ya se paró de crecer? A veces yo siento, porque cuando uno se da un golpe, eso se le crece más de lo que uno lo tiene crecido. Ok. ¿Usted tiene su familia, tiene hijos y todo? Claro, el morenito que estaba ahí sentado, 17 años tiene. Ok, al final ese aspecto no le impidió a usted a tener su novio, o sea, hacer una familia normal. Claro que no. Incluso mi esposo, nos separamos porque hasta murió, nada más por eso. Pero gracias a Dios, él nunca se halló de decir, al menos de estar conmigo, de vivir el tiempo que Dios le dio de vida. ¿De qué murió su esposo? Del hígado. ¿Qué edad tenía? Como 50 y pico de años. Ok, ¿él era mayor que usted? Claro. ¿En algún momento usted cuestionó a Dios? Dijo, coño, ¿por qué yo? ¿Por qué me veo así? Claro que sí. Pero después, poco a poco, uno fue viviendo. Se sentía igual que el otro. Porque imagínense, como uno, si uno tiene un problema, que me voy a quitar la vida, no voy a salir porque estoy así. No, yo me siento igual que ustedes. Eso es así. Recuérdense que estamos en San Juan, en un campito de San Juan. ¿Y qué pasa? Aquí tienden a creer mucho en cosas, usted sabe, de brujería y eso. E incluso en el momento en que yo he hecho mis investigaciones en la zona, hablan de eso, le alegan la condición de ustedes a esa situación. ¿Usted ha escuchado comentarios sobre cosas así? A veces sí, a veces no. Usted lo que trata de no escucharlo para que no le afecte. Claro. Eso. Ok. Todos sus hermanos tienen esa misma condición, ¿no? Nada más somos 5 así. ¿Cuántos hijos usted tuvo, doña? 12. ¿Usted tuvo 12? Mira, ok. Esa hermana es nosotros. Aquella es la más vieja que está allá. Ustedes fueron los únicos que salieron con esa condición. Mm-hmm. ¿Qué es lo más difícil de todo eso? ¿Hay algún dolor? ¿Eso le duele? Cuénteme. Claro, que a veces le duele a uno. Y cuando a uno le duele una muela, un diente,
que uno no puede. Y si uno se topa, ya por eso se le crece a uno un poco. ¿A usted se le deformó la dentadura también por el crecimiento? Sí, poco a poco. ¿Con usted topase así se le hincha? Claro, sí. Ahora, ¿qué usted siente? ¿Que eso es masa o es hueso? Hueso. Ok, fue el hueso totalmente que se le deformó. ¿Le han dicho que hay alguna cura a eso o le dicen que ese es su aspecto solamente? Bueno, a nosotros nos dijeron que el hueso, que la carne se quita y se pone, pero el hueso no. Ok, comprendo. Ustedes le explicaron que la carne se puede comer, cortar, se puede hacer cirugía, pero que el hueso no se le puede hacer nada. No, porque ya está muy avanzado. ¿Cuál es su nombre, presente ante el público? Miguelina Bautista. Usted es la que lo tiene más bajito, esa situación, ¿verdad? Yo y la otra hermana mía, otra que hay. Ok. La otra lo tiene un poquito más bajito también. Sí. Ok. ¿Cómo ha sido su vida con esa condición? Bueno, yo me siento bien porque lo que Dios hace está hecho. Y hay que darle gracias a Dios por todo. Eso es así. ¿A usted se le hincha también, igual que sus hermanos, cuando le topan y eso? No. ¿Qué le han explicado? ¿Por qué usted tiene esa situación así? No, cuando nosotros fuimos a la capital nos dijeron que eso no se puede operar. ¿Usted te va a tener que vivir con eso? Sí. Yo veo que usted tiene su niña cargándola. Veo que la niña está media malita aquí de la mano. ¿Qué le pasó a la niña? Ella tiene ese brazo así. Fue cuando me estaban haciendo el parto. Sí. Ah, ok. ¿Le provocó un problema eso? Sí. Y ella le están dando terapia. Pero fue desde que nació que le están dando terapia y el brazo todavía no se le ha recuperado. Niña, la niña quiere hablar por el micrófono. Mírame, yo veo que ustedes tienen sus hijos normal y todo eso y no tienen esa misma condición. No. Porque yo un día le pregunté a la doctora y ella me dijo que no, que como eso no fue de nacimiento, que los niños puedan nacer normal. Ok, pero usted toda la vida se ha visto así. Sí. Usted tuvo conciencia, ya usted tenía ese problema. Sí. ¿Qué es lo más doloroso de toda esta situación? ¿Qué es lo que más le duele de usted verse de esa manera? No, yo me siento bien así porque imagínese lo que Dios hace. Hay gente que está peor, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo usted consigue el dinero? ¿Qué hace? No, el esposo me va echando día. Ok, echando día de construcción. No, trabajando en buey, arando. Ok, así él la mantiene a usted. Sí. Su hermano comentó como que se le dificultaba conseguir trabajo. ¿A usted se le dificultó también en algún momento por su apariencia conseguir algún trabajo? No, porque cuando yo trabajaba una vez era en una banca. Y nada, solamente en eso. Una vez, pero ya no. Ok, dejó el trabajo. ¿Cuántos hijos usted tiene? Dos. Esa y otra de 5 años. Ok, entonces me dicen que ustedes fueron allá a la capital. En la capital le dijeron que eso no se podía operar porque ustedes... eso es hueso, la protuberancia que ustedes tienen para afuera, que no es carne, que la carne se puede mover y hacer cirugía y cosas, pero el hueso no se puede ver. Sí, eso mismo nos dijeron. Entiendo que tal vez se puede, porque hay personas que se hacen muchas modificaciones en el rostro, pero tal vez es muy costoso y mejor entienden que ustedes no tienen las posibilidades y le dicen que es imposible. Claro que sí, pero yo digo que me quedo hacia la voluntad de Dios. Como quiera no vivir su vida. ¿Sí? ¿Usted no se lo cambia? No. Me quedo hacia la voluntad de Dios. Hay gente peor que no ven ni hablan. Y miran que se habla y ve. Y camina. Claro. Bueno, mi gente, ya para culminar, yo creo que usted dé su número de teléfono o algo. ¿Usted lo va a dar suyo? Sí. Délo ahí para que la gente le tire y el que pueda también. Ayudarlo, lo puede ayudar también. Yo le voy a dejar una ayudita, pero la gente que puedan también aportar, que le aporten por esa manera. 809-479-520. Ese es el número de teléfono. Bro. Estamos mareados porque caminamos pila, pero eso no es nada para usted, esa caminadita ahí. No. Esa caminadita de 2 kilómetros no es nada. Oye, eso, usted está en edad. Bro,
Nativo, ¿cómo que se llama la muchacha que hizo los contactos? Samantha. Un saludo para Samantha, gracias por colaborar. El nombre tuyo también, de tu canal, ustedes tienen un proyecto muy bonito aquí, están metiendo mano, te dejo el micrófono para que tú dejes tus redes y todo eso, dale. Ok. Muchas bendiciones, mi gente. Hacemos un llamado al que pueda aportar algo para acá, para esta familia. Y tenemos un proyecto ahora mismo, el cual se llama Dowry Field, el cual es un proyecto en Facebook en el cual hacemos reflexiones de cosas que pasan a diario. Esperamos contar con su apoyo. Capricornio TV.